Mireu, estem xerrant d'economia també. Pagar en petites quotes, setmanes després de comprar, i que es retornin un percentatge d'aquesta despesa. Això és el reclam, atenció però, enganyós de les targetes Revolving, que tant han xerrat aquí en aquest programa, o targetes de crèdit de pagament o jornat. En la majoria d'ocasions, com vos hem explicat també aquí, els jutjats han determinat que és usura. És usura per als interessos, que són molt elevats els que reclamen, però és tot el contrari al que ha passat a una veïnada de Palma, i és que l'audiència nega que un interès del 24,5% sigui abusiu. Anem a aprofundir i saludam a l'advocat Cristóbal Mora, que és amb nosaltres en directe. Senyor Mora, com està? Benvingut. En relació a aquest titular, un jutjat de Palma, que sí, muy buenas tardes, que havia declarat com a abusiu aquest crèdit, perquè l'audiència de sobte ha tombat aquesta sentència. Per què no ho considera abusiu, un 24,5%? Bueno, vamos a ver, yo creo que la sentencia o los fundamentos que recoge la sentencia de la audiencia, de la sección tercera de la audiencia, hace un análisis de si cumple o no, a efectos de la nulidad de este préstamo en concreto, si cumple o no los requisitos que marca la ley de usura, que es del año 1908. Y entra con profundidad a tratar si cumple o no estos requisitos. Y el primer artículo de la propia ley establece dos requisitos objetivos y uno subjetivo, ¿no? Los objetivos son, primero, analizar el interés que se ha pactado, que a nadie escapa que efectivamente es un interés que sale fuera de lo que es el ámbito de mercado. Dice interés notablemente superior, marca la ley para, como requisito para la nulidad, interés notablemente superior al normal del dinero. Donde la audiencia se acoge para tumbar la sentencia que se había dictado en primera alzada, es decir, en la primera instancia, es en el segundo de los requisitos, cuando dice que sea manifiestamente desproporcionada con las circunstancias del caso. Y que hace, a mi juicio, erróneamente, lo que está analizando este tipo de productos, y dice, otras entidades también ofrecen este tipo de créditos y todos van en torno a estos tipos de interés, 20, 24, 25%, y por tanto, no estaríamos en un caso de extraordinariedad, que es lo que pide uno de los requisitos que marca la ley. Por tanto, este es el baremo o la razón por la cual la audiencia tumba, a mi juicio erróneamente, creo que erróneamente, el préstamo. Es decir, se decanta en favor de la entidad financiera, aceptando como válido el contrato y que, no, por tanto, no es nulo, ¿no? De totes formes, també hay que decir que el Tribunal Supremo está pendiente. Hay unos una cosa molt important. És que jo crec que aquí, tal vegada, el que uns ho hagin tombat i altres no, no podria ser perquè és un poc ambigu, perquè és un poc subjectiu, perquè notablement superior al normal, desproporcionat, ja, però no especifica en realitat. No podria ser que aquests requisits siguin en realitat un poc abstractes. Efectivamente, esto ha dado pie a sentencias completamente contradictorias. Por ejemplo, en la audiencia provincial, la sección 16 de Barcelona, en un asunto también de Cofidis, que en este caso es de Cofidis la entidad que hizo este crédito al consumo, este préstamo de crédito al consumo, falló en contra, considerando que sí se cumplían estos requisitos, ¿no? Solo tenemos un precedente que data, creo recordar, del 2015, que también no entra en mucha profundidad. Simplemente lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que no se puede hacer una apelación genérica a que se trata de una operación de riesgo, porque este tipo de préstamos, como sabemos, son préstamos que se otorgan de manera inmediata, ¿no? No hay un control, el riesgo es elevado y, por tanto, el tipo de interés debido a ese riesgo que hay en el retorno del préstamo, pues las entidades exigen un interés alto, ¿no? Pero claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Tribunal Supremo, ¿no? No se puede generalizar, porque si no estás haciendo pagar al cumplidor un tipo de interés por el hecho de que es un tipo de préstamo que viene dando un alto porcentaje de fallida, ¿no? Entonces, yo creo que la resolución que vendrá ahora del Tribunal Supremo y que marcará un poco la pauta, porque las audiencias van pegando esos bandazos que usted me comentaba en la pregunta, precisamente porque no tenemos un criterio concreto y determinado, diciendo, bueno, ¿cómo se interpreta interés notablemente superior o expresiones como manifiestamente desproporcionada a las circunstancias del caso? Porque, en mi opinión particular, lo que hay que ir es al interés de mercado en la fecha en que se ha otorgado. Es decir, si el préstamo personal, porque esto no deja de ser un préstamo personal,
el préstamo personal en la fecha que se ha otorgado, ya entenc. En el mercado debe estar totalment. A una sí, cantidad... que el que vol dir, senyor Mora, és que... Per exemple, el 2013, del 8%. Exactament, que a vegades depèn del context econòmic i a vegades, simple i llanament, depèn del jutge en concret. O sigui que és, d'una forma o d'altra, com dèiem abans, un poc subjectiu. Cristóbal Mora, moltíssimes gràcies per aquesta informació, que ara continuem xerrant aquí a taula. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies.